Amigos, este tema, la dificultad la tiene en las muchas alteraciones. En la clave tiene 5 sostenidos, pero además luego tiene alteraciones accidentales bastantes. Ahí estriba su dificultad. Bueno, en la clave tiene fa, do, sol, re, la, fa, do, sol, re, la, sostenido. Os quiero aclarar algunas cosas. Por ejemplo, el re sostenido lo tenemos aquí, pero conviene, según de dónde venimos de un sostenido, tenemos que hacer do sostenido, re sostenido, do sostenido, do, re, do. Pues entonces el re sostenido conviene hacerlo con cuarto dedo, en lugar de hacer, conviene hacerlo en la cuarta cuerda. Luego tenemos un mi sostenido. El mi sostenido es igual, equivale a fa natural. Si a mi, de mi a fa y medio tono. Si al mi le subimos medio tono porque es sostenido, pues nos encontramos con que el resultado mi sostenido es igual a fa. Bien, podemos hacer el mi sostenido con primer dedo. Mi natural. Luego tenemos sol natural. Sol sostenido. Podemos hacerlo
como si fuese la bemol. Porque sol sostenido es igual que la bemol. Si a sol natural le subimos medio tono, es igual que si a la le bajamos medio tono, si fuese la bemol. Luego, sol sostenido es igual que la bemol. Sol natural, sol sostenido. La natural, la bemol. Bien, entonces tenemos sol natural y sol sostenido, que lo podemos hacer con cuarto dedo, el sol sostenido. Porque viene mejor, para la ejecución viene mejor. En otras ocasiones no, en otras ocasiones viene mejor hacer sol natural, sol sostenido con el mismo dedo y la sostenido. Bien, es un poco complicado. Bueno, vamos a estudiar el tema. Fa, do, sol, re, la, siempre sostenido. Mi, re, re. Mi, re, re. Mi, re, re, mi, mi, sol, re, do. Ahora con cuarto. Re, do, re sostenido, por supuesto. Do, re, do, lo repito. Do, re, do, sol sostenido. Re sostenido con primero. Re, do, 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 fa, do, si, do, re, si, sol, la sostenido, la, la, la. Re natural dos veces. Re, re, si, do, re sostenido, re, mi, re, re. Mi, re, re. Bueno, vamos a retroceder un poquito al re natural. Re, re. Dos veces, re natural, seguimos. Si, do, re sostenido. Re, mi, re, re. Mi, re, re. Mi, re, re. Mi, mi, sol. Re, do, re sostenido. Re, do. Aquí viene mejor el re con cuarto. Y aquí también. Re, do, do. Do, do, fa, do, si, do, re sostenido con primero, re, do, re, mi sostenido, que es igual que fa natural, pero lo hacemos con primero, mi, 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 sol natural, sol, sol sostenido con cuarto, sol, sol natural, sol, si, sol sostenido, sol, si, sol, sol natural, sol, 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 sol sostenido, sol, la, la, fa, la, fa, mi sostenido, mi, 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 fa, sol, si, 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 la, sol, sol, do, sol, fa, fa, mi, re, mi, 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 fa, sol, sol, do, la, sol, sol natural, sol, sol, sol sostenido, con tercero, sol, la, re, mi, re, re. De mi sostenido a fa sostenido, la distancia que hay es de medio tono, igual que de mi natural a fa hay medio tono. Pues si el mi es sostenido, subimos medio tono, y si el fa sostenido también, pero están juntos. De mi sostenido a fa sostenido, el intervalo que hay es medio tono. Por lo tanto, los dedos juntos. Un abrazo, amigos.